Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia. Dentro del organigrama de la Arquidiócesis de León, una estructura importante y básica es la de la Vicaría de Pastoral. En ella se nombra un vicario episcopal de pastoral. Vicario significa el que hace las veces de. En este caso se llama vicario episcopal porque hace las veces del señor arzobispo, del señor obispo, en una tarea muy particular, en este caso en la tarea pastoral. Es el que en nombre del obispo anima, promueve el espíritu pastoral en la diócesis. En su nombre anima la planeación, la organización y la evaluación de toda la acción pastoral de la diócesis. Entonces, el vicario de pastoral es el que tiene que ver con todas estas estructuras de las zonas, de los vicarios episcopales en las zonas, de los decanos, en los decanatos, de las comisiones y dimensiones. Con ellos tiene que ver como un espacio de coordinación para junto con ellos organizar, animar y llevar adelante el anuncio del Evangelio a través de las tareas pastorales. Comentamos ahora acerca del servicio del vicario episcopal de pastoral. Hace presente al obispo en la programación, en el acompañamiento, en la realización de las distintas acciones pastorales que se definan con los vicarios episcopales en las zonas, con los decanos en cada uno de los decanatos para que lleguen al lugar concreto que es la parroquia, para que llegue a cada uno de los fieles en cada parroquia. Nuestro deber es que llegue el mensaje de Cristo a cada familia en su situación concreta, y para eso es el trabajo, la planeación. Tiene que ver con los coordinadores diocesanos de las distintas comisiones de pastoral y a través de ellos a las distintas dimensiones. Finalmente también le incumbe animar la planeación, como decíamos, programación, organización y evaluación de todas las acciones pastorales contenidas en el plan diocesano de pastoral. Coordinar los esfuerzos de programación, discernimiento, decisión y animación de los procesos diocesanos pastorales en unidad con el señor obispo, los vicarios episcopales, decanos, presidentes de comisiones y dimensiones.